¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en The Gest Radio para poder platicar con ustedes el día de hoy. Y bueno, finalmente aquí me encanta estar a mí en este canal porque llevamos ya un ratito trabajando con ustedes y llegando a todos ustedes como público. Fíjense que anteriormente hacía yo un programa que se llamaba, iba relacionado más bien al acoso escolar, y duramos como 2 años más o menos trabajando el tema, platicando con ustedes como papás, a ustedes que también nos escuchan como alumnos de la edad que es realmente a veces un poquito difícil de pasar, que es la adolescencia. Y bueno, en estos periodos ustedes recibieron información. Hoy estamos haciendo ya no ese tema directamente, que es el de acoso escolar, sino más bien ahora lo dirigimos al tema de los padres, y se llama justamente el tema, más bien el título es ¿qué padres? Y bueno, justamente ahí los vamos a estar recibiendo cada 15 días para darles tips. Yo soy psicóloga, soy la maestra Ivonne Vázquez y trabajo como psicóloga durante muchísimos años, de 18, y bueno, damos terapia a niños, adolescentes y adultos. Por tal motivo, hice un libro que veo que los papás requieren mucho como una guía para saber cómo trabajar con los hijos, cómo guiarlos. Y en alianza a ustedes como papás hice el libro que se llama justamente Educar en Familia, de Editorial Trillas. Este libro es como un GPS para ustedes. Como para ustedes, como si fuera un GPS en donde les da la ubicación hacia dónde dirigirse. Vienen temas mucho, muy interesantes, como cómo fomentar, por ejemplo, los límites de mí para mis hijos, de ellos con la misma familia, cómo trabajar la convivencia a nivel familiar, cómo trabajar la conducta de nuestros hijos para fomentar hábitos positivos, sobre todo para trabajar en el área social, que es donde se van a desarrollar todos los días nuestros hijos. Ese tema es sumamente importante porque si ustedes se dan cuenta, las personas que son muy exitosas hoy en día, por supuesto tienen una carrera, pero muchas de ellas no la tienen. Y saben que tienen una inteligencia emocional muy positiva, donde se pueden manejar fácilmente en los diferentes ámbitos sociales, y eso les da pues mucho plus a nivel social y van a poder tener hijos muy exitosos. Dentro de los temas que se deben de trabajar también con los hijos, por ejemplo, son las rutinas y hábitos dentro de casa, cómo establecer los límites de ustedes como papás y sobre todo el tema de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Rápidamente les voy a decir para que tengan una idea. Es cómo me percibo yo a mí mismo ante todos los demás. Si yo me percibo bien, voy a poder tener como muchísimas herramientas para poder enfrentar la vida y enfrentar toda situación que se me presente, y sobre todo tomar unas muy buenas decisiones en la vida. Si te pones a pensar, y te lo voy a dejar de tarea, ¿qué decisiones importantes has tomado en tu vida y a dónde te han llevado? Tú ahorita ya vas a empezar a pensar y vas a decir, bueno, la verdad es que me llevaron a un lugar muy bueno o a un lugar muy malo, de los cuales ahorita estoy sufriendo las consecuencias. La idea es esa, que tome las mejores decisiones, y nosotros como padres dejar esta oportunidad a los hijos de esa toma de decisiones, y por supuesto los maestros que también nos están escuchando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también somos generadores de autoestimas, o positivas o negativas, en base a nuestras etiquetas que les ponemos a los alumnos dentro del aula. Entonces los invito a que nos sigan en todos los programas, son cada 15 días, se llama ¿Qué Padre? Aquí por supuesto en The Gest Radio, ¿sí? Y vamos a estar presentes, pueden hacernos preguntas para que podamos a lo mejor dirigir un tema que a ustedes les sea de interés, sobre todo es para ustedes este programa. Y bueno, hay papás que nos acompañan también en la radio, y algunos psicólogos también, por lo tanto también les pueden preguntar algo a usted, a ellos, y con todo gusto les vamos a dar una respuesta. No se pierdan entonces el libro, se llama Educar en Familia, para un buen regalo ahorita para Navidad, para alguna mami que acabe de ser mami, y bueno, eso les puede ayudar muchísimo, y nos vemos pronto. No se los pierdan, por favor, esos programas que son para ustedes. ¿En dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, en CPI 2015. Estoy también como Ivonne Vázquez Landero, para servirles, o Ivonne Landero, también me pueden encontrar, para que me puedan seguir y ver todos los cursos que tenemos a la mano. Ahorita justamente voy a empezar un curso para niños pequeños que se llama de Educación Emocional, en donde también ustedes pueden inscribir a sus hijos. Muchas gracias y muchísimo éxito en esta labor como padres. Hasta luego.